La muerte de un ex productor del espectáculo de Ricardo Ford causó un gran impacto en el ambiente artístico. Hallaron muerto a un ex productor de Ricardo Ford. Se trata de Marcelo Montero. Según amigos, sufría depresión por deuda que no pudo cobrar. Aparentemente la causa fue el estrés que venía acumulando por una serie de sinsabores. Algunos prefirieron llamar a las cosas por su nombre y apellido. El médico decía, bueno, tenés un gran estrés, producto de haber hecho durante todo el verano la obra Fortuna, de haber discutido muchísimo con Ford y con el productor actual, Alejandro Arellano. Con todo esto que estaba haciendo con Ford en Mar del Plata. ¿Qué te pareció? Sí, me pareció una cosa de loco. A Ford no lo quería a nadie, le daba un teatro y él se la rebuscó y consiguió un teatro, hizo todo lo que hizo. La verdad que trabajó mucho. Si para ellos seguramente es Murungarga, y no es una sola persona. No es una... La persona sabe quiénes son, a quiénes estoy hablando. Son dos personas a quienes estoy hablando. ¿Quiénes son? Uno es marido de una persona y el otro es un loji. Un loji, se lo digo en la cara. Un loji. Un loji que si no tiene bola para parar una obra de teatro, es un loji. Es un loji. Y después habla que él tiene corazón. Es un loji. Hombre no es tener mil novias, ¿no? Si no es dar las pelotas como debe ser, ¿no? ¿Qué mil novias? Bueno, habla de los chicos de Diablo. Ricardo Kleiman, cuando eran todos novios. Chicos, déjense hinchar las pelotas. Y una situación de estrés, y lo que todos sabemos, este teatro no lo quiere a Ford, el IBE consigue otro teatro. El otro teatro no lo consigue a Ford. Ningún actor quería trabajar con Ford. Si Ricardo Ford dice que Marcelo Montero le debía plata a él, lo más probable es que sea al revés, como todas las cosas que le pasan a Ford. Luis, a mí me dijeron que tuvo frase como diciendo hoy es el día más feliz de mi vida. Sí. Sí. Terrible. ¿Entendés? Al final de la segunda función. Marcelo, yo lo hablé el viernes con él. El viernes... Tranquilo, Pablo. Ricardo, muy particular. Difícil, ¿no? Día complicado de Ford. ¿Por qué? Y bueno, falleció el que había sido productor de Fortuna. Sí, pero para mí no pienso en los días difíciles. Para mí fue un día maravilloso porque lo más que rescato es haber visto a Daniel Ferrero, el chico que vos viste ahí. Sí. Que estaba parado, que estuvo 6 años en silla de ruedas y que gracias a Guillermo Cardinal y mi cirujano y que yo lo traje acá y lo ayudé y lo saqué adelante. Ya, todo lo demás es como que pasa, pero a décimo plano, no me interesa nada. Mientras tanto, algunos vaticinan una ola de repudios contra el millonario más mediático y la verdad es que contrincantes no le faltan. Se viene la ola porque, a ver, yo todo lo que está contando Pablo lo estoy escuchando hace meses. Sí. Ahora, pero la ola, yo ahora si querés la ola de repudio a Ford. Ahora, pero la ola, yo lo que digo, la ola de repudio tendría que haberse iniciado el sábado. Ojo con quienes empiecen la ola. Porque el sábado se tendría que haber iniciado la ola. En principio no haciendo la función. Vos, yo te entiendo que tu dolor como amigo, te lo entiendo porque lo quisiste muchísimo y lo querés muchísimo y entiendo el dolor de lo que sea. Pero dejen de ensuciar a los demás por el dolor de ustedes. Terminar, la auditoría la tiene que terminar de hacer porque para la gente de Man Productora ahí le faltan 70 mil pesos que tendría que pagar Ricardo. Y a mí me falta 1.700.000, Pablito. A mí me deben 1.700.000. Vos le arreglarás con su productora. ¿Marcelo te había dicho que le debía 70 mil pesos, Pablo? Sí. Había un faltante de 70 mil pesos que daba a favor de Marcelo, porque todo el presupuesto... ¿Vos entendés que hay un faltante de 1.700.000 pesos en la obra? ¿Entendés eso? Creo que parte de ese dinero se vio y mucho. Tuvieron un escenario... ¿Dónde se vio? Un teatro nuevo, una escenografía nueva, una playa... Disculpame, Marcelo. Está bien, Marcelo, pero a ver, vos Ricardo, eso lo hablarás vos con más productora. No nada. Desde los que le reclaman un acto de sinceridad sexual... Contanos, Dani, ¿qué te pasa con Ricardo Ford? Porque le estás dando... Por suerte ahora pasé una etapa donde me divierte, ¿no? Porque él ahora, por suerte, se está sacando esa cosa que tenía y está saliendo del closet de a poco. ¿Viste que ahora salieron las fotos? ¿Qué es eso, chico? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No sé, estaba acá abajo! ¡Porta me senté los besos encima con otro hombre! Digo. ¡No! Pero ahora me está divirtiendo, pues de a poco está saliendo el chico. Tantos romances con tantas chicas, ¿viste? Y para mí es un fenómeno, para mí es un caso Zulma Lovato. Para mí es un caso Zulma Lovato 2. ¿Qué te parece Ford? ¿Quién es Ford? Ricardo Ford. No, mamarracha. ¿Y viste el micrófono medio colgado que lo agarra y hace así? Mírame bien, Ricardo Ford, mírame bien.
Tu enemiga el día de mañana van a ser Virginia Gallardo, Violeta Lorré, Silvina Escudero, no, porque es un fenómeno, nunca te dio bola. Las nuevas novias que aparecen y no aparecen, porque vas a tener que poner plata toda tu vida para que esta chica no diga la verdad. ¿Quién es Ricardo Ford? Las que le recuerdan heridas familiares que no cierran. Este muchacho Ricardo Ford la trató como una ramera, como un amante, como una prostituta. Dijo que el abuelo tuvo una aventura, que fue a España de joda y vivía acá seis meses allá. Digamos las palabras, por el pez por la boca muere. Ricardo Ford lo dijo y la ofendió a esta mujer. Mi Felipe no. Era muy macho él, ¿eh? Pero él decíamos, era muy macho, no necesitaba ninguna película pornográfica ni nada. Él estaba siempre dispuesto. Y la única palabra que me queda para vos, pues yo una vez te dije que quería ser amigo tuyo, ya no, sos un hijo de Ford. No. Se llevó puesto a Montero, se cree que se lleve puesto a la señora Sheila. ¿Querés ver la muerta un día? Cuando se quede solo y no tenga más custodia, ¿será tan guapo? ¿Avasallará a todo el mundo? ¿Arrebatará a la gente? ¿Le faltará respeto a gente como a Sheila? Nunca más en tu puñetera vida te acuerdes de nombrar a Sheila. A Sheila es la persona más transparente que se haya cruzado en tu vida. Por más que tú me digas que era la amante, que lo que fuera, mi Felipe era mi Felipe y lo va a ser hasta el día que yo me muera. Desgraciado. ¡Culeao! Como te decía la mole. ¡Culeao! ¡Hala! Los que lo evitan porque están a dieta. Hay que decirle, Ricardo, terminal a Ricardo de seducir de esa manera que pareces un flan con crema y dulce de leche, boludo. Estás, sí, Mar del Plata, amo Mar del Plata. Sí, cásame. Yo lo único sos que una digo... patada en los huevos, no. Cabezón. Cambia de sistema, papá. Yo no creo... importa si te gustan o no te gustan. Yo lo que quiero es que seduzca de otra manera. ¿Sabes lo que no me gusta a mí? Es cuando se ensucia todo el tiempo a todo el mundo. Yo te digo, no te... para mí no es santo de mi devoción Ricardo Ford. Pero ni lo voy a defender ni a uno ni al otro. Pero montones de personas que corren alrededor de Ricardo Ford son iguales. Para mí son iguales, porque se manejan de la misma forma. Porque yo no transo en la telenovela barata de Ricardo Ford y no voy a transar. Esa es mi esencia. No puedo transar en ir con lo que no me corresponde. Ahora, si por plata transan, y que se caguen, loco. Porque hay un montón de gente de este medio que se caga por la plata. Entonces te ponen plata y trabajás con el que no tenés que trabajar. Entonces sacate la careta, ¿viste? Porque me tiene podrido toda esta farsa que hay todo el tiempo en el medio y que nadie se hace cargo. Ahora tengan ovarios y huevos, señores. Bueno, igual... Ricardo Ford, el enemigo público número uno, parece que en cualquier momento hasta los gatos lo van a arañar. Es una energía muy negativa, muy destructiva. A ver si abren los ojos un poco y no se acerquen a Ford. Persona que se cruza por la vida de Ford, persona que termina lastimada. Montero, indirectamente, muerto. Virginia Gallardo, esguinzada. Matías Ale, un accidente de auto. Por favor, ¿por qué no abren los ojos? Cierren el orto. Cierren el orto, hacen laburar y hagan algo en su vida. Que le hicieron un carajo. Simplemente de sentarse en una silla pedorra y criticar a todo el mundo. Ford contra los panelistas. El mundo. Vidas de mierda que tienen estúpidos y estúpidos. Es lo que uno que tienen vidas de mierda vacías. Entonces, ¿qué pueden criticar? Pero ellos buscan y buscan y buscan. Como no tienen ya motivos para hablar de Ricardo Ford. Ya no les queda más. Ya, y Ricardo Ford sigue arriba. Y sigue arriba. Entonces, ¿sabes qué? Me cago en todos ustedes. ¡Anda la p*** que te parió! ¿Ves lo que te pasó?